nosotros estamos en Clearwater, una ciudad en la bahía de Tampa conocida por sus climas soleados y sus playas sobre el golfo. La playa de Clearwater tiene una extensión de casi 5 kilómetros de arena blanca, con hoteles y restaurantes sobre la costa. El acuario de Clearwater rehabilita tortugas de mar y delfines lastimados. En el campo de estadio Bright House, el equipo de béisbol profesional de los Phillies hacen juegos de entrenamiento durante primavera. No se diga más y acompáñame a conocer una de las más hermosas playas de toda Florida, acá en la Bahía de Tampa. ¡Vamos a conocerla! Clearwater Beach es famosa por sus arenas blancas y sus aguas cristalinas en la costa del Golfo. En febrero del 2019, Clearwater Beach fue nombrada la mejor playa de los Estados Unidos y la sexta mejor del mundo por TripAdvisor. Su resort, St. Pearls, fue nombrado uno de los mejores resorts de playa de los Estados Unidos en enero del 2013. Tanto las playas como la puesta del sol en el muelle hacen que esta parte de Florida sea una visita obligada. La playa está a media hora de Tampa, y si vienes desde Orlando, el cual fue mi caso, fue de 2 horas de recorrido para llegar a esta hermosa playa. El camino tiene las vistas más hermosas y a menudo estás rodeado de aguas de Tampa Bay y pasas por algunos puentes largos. Estamos terminando de pasar el puente en todo este paisaje por acá. La playa es muy cristalina y hay muchas sombrillas para relajarse en la sombra, las cuales puedes alquilar en la orilla de la playa. También hay muchos lugares donde hospedarse justo en la playa, ya que el área está repleta de hoteles y resorts. Como quería quedarme una noche aquí, yo reservé una suite en un resort a través de la página booking.com, la cual recomiendo, ya que en mi experiencia son las mejores en el negocio en lo que respecta a tarifas y lugares para quedarse. La suite que elegí queda en la primera línea de la playa, lo cual no fue nada económico, ya que estamos hablando de no solo una de las mejores playas de Florida, sino que a menudo se le considera una de las mejores playas de Estados Unidos. El costo de mi reservación fue de una noche por $280 en esta suite que ahora mismo te mostraré. Entrando aquí en la habitación, vamos a colocar el código 78. Se abre la puerta y aquí está la habitación que acabamos de alquilar. Bueno, aquí está una cama con su toallita, un vinito blanco, claro que sí. Una televisión, tenemos acá un microondas, una neverita, botellitas de agua, tenemos la cafeterita, por supuesto. Aquí vamos a estar solamente un día. Aquí está otra habitación que sería la de mi hijo o la mía, como sea, con otro televisorcito, ventiladorcito bastante fresco, sus toallillas. Por acá estoy yo, tenemos 2-3 rollos de papel, claro que sí, sus respectivos jaboncitos, crema para el cuerpo, ducha, por fin ducha y no bañera, porque odio las bañeras. Y allá afuera están 2 sillitas, ahí está mi hijo, 2 sillitas y una mesita, por si acaso quieres sentarte en la noche y disfrutar un poco de la noche también. Y lo mejor, esta vista espectacular al mar. Otra cosa que hacer en Clearwater Beach es explorar las numerosas tiendas y restaurantes de la zona. Para las tiendas hay algo para todos, desde tiendas informales de ropa de playa hasta bocadillos y helados. A esta heladería vamos a probar unos helados, a ver. Ah, ¿qué se dice, pirata? Vete al infierno. ¿Qué? Que te vayas al infierno. ¡No! Chao. Aquí están los cuervos, aprovechan. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. El centro es bastante concurrido, de verdad que es más ambiente playero. Mucha gente caminando, mucha gente haciendo compras. Hay muchas tiendas de surf, gorros, lentes, todo un bulevar. De verdad que hay bastantes negocios. El ambiente playero se transpira y además que está haciendo un sol increíble. Así que está bueno el día para caminar. Bueno, acá, aparte de que te dejan un hielo, no sé quién habrá dejado este hielo por acá, tú puedes agarrar
de manera gratis esta guía para que vayas a cualquier lugar, pues, y estés guiado por completo, ¿no? Tampa Bay, vamos a seguir caminando. Bueno, señores, vamos a montarnos acá en el viaje a la luna. Aquí lo tenemos. Vamos a montarnos allí. Mira, mira este globo aquí, mira. Se quedó encerrado aquí. Pero igual, a mí no me gustan las alturas, para nada. Pero bueno, vamos a disfrutar que esto vinimos, ¿no? Estoy bajando del viaje a la luna. Vamos a llegar hasta el pico más alto, tuve que allá arriba. Allá arribota. De verdad que es toda una belleza esta playa. Mira, aquí les voy a hacer un paneo de toda la playa. Estos son los hoteles en la primera línea de la playa, los restaurantes. Bueno, y la arena totalmente blanca. Vamos para allá. Verdecita turquesa, un verde turquesa que solamente se puede encontrar aquí en Clearwater, acá en la Florida, y además que hay mucha gente en estos momentos pues disfrutando de esta playa también. Nosotros seguimos. Estábamos allá donde está el puente, aquel es muy turístico ese puente. Nosotros todavía a las 6 de la tarde está bastante gente en la orilla de la playa, es bastante gente que se ve. Una de las cosas que no debes dejar de hacer es la aventura en el barco con delfines. Dolphin Adventures ofrece cruceros durante todo el día para que puedas ver de cerca a estas hermosas criaturas. El paseo en lancha o en crucero o en barco lo pueden hacer en familia con su pareja. Pueden conseguir aquí mismo o en la bahía, pueden conseguir los boletos. Por ejemplo, aquí está un puesto para conseguir los tickets para alquilar uno de estos cruceros, que es un paseo que no se pueden perder si vienen acá a Clearwater. Aquí es donde nos vamos a ir por este paseo y bueno, ya nos están esperando para ir al paseo. Tendrás la oportunidad de conocer de cerca a los delfines en un crucero. Hay franjas horarias a lo largo del día para elegir, así que si vas a reservar, elige el horario que mejor te convenga y disfruta junto a los delfines. Thank you.
amigos, ¿y qué les pareció este recorrido por toda la playa de Clearwater, una de las playas más hermosas de toda Florida? No quiero despedirme sin antes recordarles que pueden darle like, comentar, suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita para que cuando suba un nuevo video, YouTube les avise y así seguir creciendo en esta plataforma. Yo soy Alfred Petit y los espero en unos días con un video nuevo. La vida es más sabrosa. Bye.